en esta situación, a nosotros como gobierno del estado, por ejemplo, el otro día, ¿no? La jefa de gobierno, tuvimos una reunión con ella, y en la cual ella planteaba el esquema de cómo la Ciudad de México, por ejemplo, da uniformes y útiles escolares, ¿no? En todo el subsistema básico. Y entonces, cuando a mí me dice, oye, digo, sí, pero ahí ya todos son federalizados. Para nosotros sería un ahorro aproximado de 400 millones de pesos mensuales. Si se federalizara. Si se federalizara, no, mira, nosotros tendríamos 400 millones de pesos más mensuales, más los 4,000 de fin de año. Imagínense de cuánto dinero estamos hablando, que tendríamos de más y que incluso podríamos dar, tal vez, esto que hago mención de útiles escolares para todas las escuelas del nivel básico. ¿Entonces está buscando esta opción? No, o sea, al final es un tema que también te causaría un tema de, pues, como de manifestación por parte de todas las organizaciones sindicales. Veracruz es diferente a todos los estados, tenemos 100 sindicatos, sí, son el único en todo el país. ¿Y no el tendría único que en todo federalizarse el país? La nómina. Sí, pero miren, esto también causaría mucho revuelo en las organizaciones sindicales.